¿Cuántos años está por cumplir esta institución, la Ex 240? La Ex 240, nuestra querida escuela, cumple el 4 de noviembre del presente año 97 años de creación y de vida al servicio de muchas generaciones que se vienen educando aquí en este plantel, donde reconocemos como equipo directivo, docente, administrativo, padre de familia, la labor, la gestión fructífera que han desarrollado los directores anteriores, los docentes y toda la comunidad educativa en general. A partir del año pasado, hemos asumido la dirección de este prestigioso plantel y nos hemos puesto la camiseta de nuestra provincia a través de este plantel. Vamos a denominarle a partir del 2015 Camino al Centenario todas nuestras actividades pedagógicas, administrativas e institucionales. El programa que estamos ya desarrollando prácticamente está empezando con actividades deportivas, concursos internos, y que en los próximos días, a partir del día viernes, estaríamos difundiéndolo por los medios de comunicación. Sin embargo, es muy bueno que adelantemos las actividades centrales, ya que el día 18 de julio ha sido considerado un día histórico para la provincia de Chura, pues ese día se firmó el convenio de cooperación entre la municipalidad, el Banco de Crédito del Perú y la AFP Prima, que están asumiendo el proyecto para construir el nuevo complejo educativo 14038 Ex 240 en su nuevo terreno ubicado en el asentamiento humano La Florida. En ese sentido, y estando ya en la fase de culminación la elaboración del expediente técnico, hemos creído conveniente a nivel de equipo de coordinación considerar un acto simbólico de colocación de la primera piedra para el día 4 de noviembre, día central de nuestro aniversario. Asimismo, se ha convocado la presencia de las autoridades municipales, de la UGEL. El director regional de educación también se ha comprometido a estar con nosotros en estos días centrales. Otras actividades importantes lo constituyen, por ejemplo, el concurso denominado Olimpiadas Regionales de Matemática, que se van a desarrollar el día 31 de octubre y donde van a participar escuelas de diferentes puntos de la región, compitiendo de una manera fraterna, académica, con los estudiantes de la provincia de Chura. Otro aspecto importante tiene que ver con el concurso de declamación provincial, que también se va a desarrollar interinstituciones educativas de toda la provincia de Chura. Y asimismo estaremos, como parte de los actos centrales, aperturando una biblioteca escolar que está siendo implementada con esfuerzos de nuestros actores educativos y mobiliario con recursos propios, y en cuanto a la bibliografía moderna, el Ministerio de Educación. Esta pequeña biblioteca nos va a permitir aperturar nuevos espacios de aprendizaje para nuestros estudiantes, y estaremos empezando con la hora de lectura y algunas reuniones en este espacio nuevo que estaremos aperturando, repito, el día central de nuestro aniversario. También les informamos que la serenata se va a llevar a cabo el día 3 de noviembre, y en esta serenata hay comisiones de trabajo que, sin afectar las clases de nuestra institución, están organizándose. Por ejemplo, en esta serenata estarán participando los ganadores de cada grado de estudios, tanto de inicial, primaria y secundaria. Además, en la serenata estarán los talentos artísticos, tanto de niños, padres de familia y docentes. También se está complementando con un trote de motivación.
a cargo de los docentes, alumnos, padres de familia. Este trote de motivación busca confraternizar y dar a conocer a la comunidad sechurana que la recreación, el deporte, es saludable para el organismo y tenemos que practicarlo. Otra actividad que también nos anima a difundirla tiene que ver con el concurso de desfile de todas las instituciones educativas de nuestra provincia de Chura. Este desfile estará cerrando todas las actividades y se va a llevar a cabo el día domingo 6 de noviembre en la Plaza de Armas. Se han invitado a instituciones educativas de toda la provincia y esperamos que los directores, APAFAS y municipios escolares nos acompañen para que juntos confraternicemos y luego intercambiemos, porque si bien es cierto, hoy invitamos, mañana nos invitan y nosotros también correspondemos con nuestra participación.